sujetos son. Aquí tenemos al charro completo. José Andrés Aceves, 5 veces campeón. Tenemos también a los siguientes charros. Y desde los altos de Jalisco, la gente de Rancho San José, Alejandro Cosilio. De la Unión Americana, del Estado de Nuevo México, quinta generación de charros de la familia Castro. Aquí está, con mucho orgullo representando a Estados Unidos, a Juan José Castro. Y desde luego, la presencia de la titularidad como campeones en esta modalidad. Ya completo. Y aquí presenta al primero de ellos, un charrazo por los 4 puntos cardinales. José Andrés Aceves, Aceves. Nada más y nada menos que de Rancho Las Cuatas de Nayarit. En los diferentes lienzos de la República Mexicana, a la altura de los congresos y campeonatos nacionales. Aquí está. ¡Ey! Le puso patines. ¡Mira nada más! ¡Qué manera de partir este rectángulo en dos! Esta mañana, seguros estamos que vamos a vivir el charro calador. Para esperar la indicación, se la dan y empieza a mover a su compañero por el lado derecho. Con un ritmo acompasado, agradable, y escuchamos. La punta está presentada, 17 metros. En 2 tiempos. Ha cumplido con el primero de los lados y ahora desenreda la bandeja. Vean ustedes con qué tranquilidad, con qué seriedad, caballo y jinete cumplen con su cometido. Lo acomoda. Busca el terreno más propicio para mandar. En el primero de los medios, se concentra el charro porque el caballo solo está esperando la orden de su jinete. Ahí está. Ahora en el segundo de los medios lo pone en la posición original, iniciando la cerca. Ahí va, tranquilo el charro, muy serio, el caballo obedeciendo lo que le manda el jinete. Hasta esa distancia, al paso natural. Entrando una vez más a este espacio, saluda tocándose el ala del sombrero, entregando la cara y recibiendo el reconocimiento del respetable público. La calificación de la cala queda de la siguiente manera. Con la base de los 15 tiene un adicional por lagartar la cabalgadura al momento de la revisión de freno. 11 más por rayar 17 metros. 1 por ser en 2 tiempos. En sus movimientos del rectángulo adyacente adiciona 4 del lado derecho, 4 del lado izquierdo, 2 del medio derecho y 2 del medio izquierdo para 40. 3 puntos de infracción. La cabalgadura enjeta, abre el hocico y estrella en los medios. Total de la cala, 37 puntos. Sin ella, no puede ingresar a los Estados Unidos en su regreso. Por favor, pedimos de su amabilidad, si alguien la encontró, traerla al palco de locución para devolverla. Gracias por su atención. Tiempo para el primer pielador.
izquierda, ejecutando la primera. Bueno, porque ya vimos a José Andrés en su primera oportunidad. Estamos con la suerte delictiva de los Viales en la manga de lienzo. José Andrés Aceves, Aceves, abriendo bien en su primera oportunidad, poniendo el primer vial. Pero vamos. De José Andrés Aceves, Aceves, ya le vimos en su primera oportunidad cuajar un vial. Nos vamos ahora en el siguiente tiro, moviendo su reata, acomodando bien la lazada, revisando las vueltas de su mano izquierda. Y ahora pide la yegua, se abre la puerta, se viene, suelta. ¡Ay! Ahí empieza a salir el perfume rico que deja en esa manga de lienzo y que nosotros hasta este palco de locutores alcanzamos a aspirar. ¡Qué bonito! ¡Toño! Inicia el tiempo. Así se prenden las emociones en el charro completo. Porque ya estamos iniciando. Así que, señores del público, cero, se revienta la soga. Aquí estamos viendo los resultados. 5 veces campeón. Bueno, categoría. No cabe duda que tiene su calidad, tiene sus cualidades, tiene su mente bien clara. El pensamiento también suelta, suelta, suelta y agarra. Ahí está, Jorge Andrés Aceves, Aceves. Que se escuche el aplauso general para este gran chango. Ahí está leyendo el tercer vial. Calificación del vial, 18 puntos. Inicio el tiempo. La indicación, el charro. José Andrés Aceves y Aceves. Vamos a ver en la suerte de colas cómo se comportan estos tres charros que ya vimos en la primera y en la segunda suertes. Se viene arcionado, tumbando ahí en terreno corto. La gente calificación de media derecha de 10, 1 de distancia, 11 puntos. Ahí le pone esa característica particular de su manera de realizar cada suerte. Y en cada una de ellas busca aumentar puntuación, como lo hace ahora. Segunda oportunidad. Vean ustedes, nada más. ¡Cómo derriba! Redonda derecha de 12, 1 de distancia, 13. Esta suerte de los charros completos. En este monumental de Zacatecas, todo lo que practican diario, minutos, horas, se refleja también en el quehacer, como lo hace ahora José Andrés Aceves, Aceves, con ese derribe muy espectacular en terreno corto. Redonda derecha de 12, 1 de la distancia, 13 puntos. Es un trabajo de Ceci Arceo Rayas que nos acaba de enviar y que lo iremos dando a conocer poco a poco a lo largo de esta competencia del charro completo. Pero algo de información es esta acerca de la modalidad. En el año de 1960 causó admiración que se presentara un equipo con solo tres elementos. Se abre la puerta, se viene José Andrés a una mano, bien sentado en los lomos de este toro que se mueve para un lado y para el otro porque se quiere sacudir al jinete. Pero vaya que trae un charro encima que se la sabe de todas, todas. Le aguanta los reparos, le aguanta los movimientos que le manda. Ya se le cayó el berijero. Que levante este toro, ya le quitó el pretal berijero, ya se bajó, ya se llevó el pretal natural y también se lleva esta carretada de aplausos.
únicamente tres elementos, Sergio y Abelardo Hernández Morones y Gregorio Luna Rangel, representando a la Liga del Distrito Federal. Naturalmente, hubo protestas. Enseguida les contamos lo siguiente. Poco a poco va llegando la gente a este lienzo. Directivo Nacional de la Federación Mexicana de Llanería. ¡Nos vamos! ¡Vámonos a lo que sigue! Y esto se llama Manganas a Pie. La reina de las suertes, donde el público se emociona, donde el público suelta su adrenalina en cada mangana. Inicia el tiempo para Manganas a Pie. Bueno, pues todo listo. Será el tiempo, la yegua ya está en el ruedo. El manganeador también. El equipo de arreadores lleva la yegua, la van cerrando, la van apretando, le gusta el tranco a José Andrés Aceves, Aceves. ¿Cuánto lo vino soltar? Con alegría, con gusto. Ahí está presentando un espejo. El hombre se siente tranquilo, con ganas de amarrarle las manos a la yegua. ¡Llega! Charro Santa María, cuando este charro completo logró 327 puntos, él solito. Logra un solo charro 327 puntos de logro de una mancada. Si están bien arreadas, la primera bien oportunidad rematada de Bigotona, una base de 10, adiciona 12 en el toreo 22, 4 puntos de infracción, la yegua está rendida de panza, 18 puntos. Ahí va para la siguiente oportunidad. José Andrés Aceves, Aceves de Nayarit. Ya soltó. Ya lo vemos floreando cuando pasa la yegua. Vean cómo se recrea, cómo lleva su floreo. Bien. Cuando la yegua se presenta, y en esta ocasión no logra la mancana. La segunda oportunidad rematada de rodada a cero. Un charro que tiene la experiencia suficiente, el conocimiento, la calidad para resarcir esta falla de una mancada y volver con las agallas, con el cuero para buscar un récord anterior de más puntos en esta categoría de charro completo. Lo tenía Juan Francisco Rivera con 321 puntos. Y este charro que estamos viendo ahora, 327. Ahí va. Ha cambiado de yegua. También en el sentido que ahora va a pasar frente al manganeador cuando está floreando el hombre. La yegua con el buen tranco le echa un vistazo, le calcula dos pasadas y la presenta para agarrarla, para agarrar y tumbarla. Ahora sí, ahí está, tumbando esta yegua. Y rápidamente inicia tiempo para cambio de suerte. Rápidamente le dejan los compañeros que entren en la riata para que él vaya por su caballo para venir a presentar manganas a caballo. Manganas a caballo, manganas. Estamos seguros, vamos a disfrutar
mucho público de pie. No alcanzaron lugar, pero están disfrutando de esta competencia en la modalidad de charro completo. Ya vemos a José Andrés Aceves montado a caballo, acomodando su reata, poniéndose de acuerdo con el equipo de arreadores para que le lleven esa yegua por donde él la mire, por donde esa yegua lista para las mancadas a caballo de José Andrés Aceves. La lleva a los arreadores, se prepara el charro. Ahí suelta. Viene con buena carrera, con buen tranco la yegua que le gusta al mangareador, que sigue con su floreo, presentando todo lo que sabe hacer con la reata. Cuando pasa la yegua, le amarra las manos. Ahí la primera de las mancadas a caballo. No por nada, este charro ha ganado 5 campeonatos en charro completo. La primera oportunidad remataba de máscara, una base de 10, adicional 12, en el toreo 22 puntos. 5 veces campeón en charro completo, lo mismo que Juan Francisco Rivera, tiene 5. Y que hoy representa a Nayarit. ¿Cuál es tu punto? Algo que reconocerle a José Andrés es la edad tan corta que tiene y tantos títulos que ya tiene en la bolsa. Bueno, vámonos. Ya nos salió la yegua. Aquí va. Aquí va listo. De espalda. Alegría y ese gusto al charro que está participando. La segunda oportunidad rematada de espaldas a la yegua, una base de 14, adiciona 12 en el toreo 26, 2 puntos de infracción, perder la guía, 24 puntos totales. A sus arreadores para que sigan empujando esa yegua hacia donde va el mancañador. Ahí la lleva, la van apretando, le van hablando atrasito, atrasito, para que llegue justa, puntual. Ahí está, la presenta, la lleva, ahí la tumba. Fuerte el aplauso para este charro, porque ¿qué tal? Bueno, pues ahí están regresando las prendas, el público en señal de agradecimiento, y le está arrojando al ruedo. Y calificación de la tercera oportunidad rematada de bigotón a una base de 12. Adiciona 12 en el floreo, 24 puntos. Se le bonifica un punto de un minuto no utilizado. Ahí está apoyado por sus compañeros del equipo, regresando las prendas que han caído al ruedo, que sin lugar a dudas es una reacción espontánea, bonita, de este público aquí presente, como señal de agradecimiento, de respeto, de admiración, de apoyo a este charro José Andrés Aceves. Toño. Invita a José Andrés a que pase al centro del ruedo. Señores de mariachi, venga la diana y la ovación para José Andrés Aceves. Está en la fiesta de México. Claro que sí. Pues señoras y señores, ahora vamos con este charrazo. Veremos en la
oficina de la Secretaría del Deporte dentro de las instalaciones de este evento. Todo listo, inicia tiempo para que salga la yegua del paso. La primera persona que llegue será acreedora de este libro y te lo entregaremos delante de todo el público asistente a este Congreso y Campeonato Nacional Charro en las tribunas de este gran monumental. Señoras y señores, su atención ahí al cajón. Ya vemos a José Andrés Aceves montado en ese palomino, listo en ese tornillo que está acomodando en la puerta para que salga la yegua en el paso de la muerte. Y en cada acción de los charros y las escaramuzas vive, canta, se asoma México. Floreo bellamente expresado en forma poética pone alegría en los corazones de este público congresista. Y de cada acción surgen mexicanísimas reminiscencias. Ahí se abre la puerta, va a salir la yegua, paso a pasito, listo, José Andrés. Ahí le pepena las crines. Está buscando el momento de brincarle. Vamos a ver cómo lo hace. Segunda vuelta. Ya va para la segunda vuelta. No se acomoda, le brinca. Ahí está sobre los lomos de esta yegua, bien apoyado por sus compañeros de equipo. Y vamos a ver en qué momento se vea este charrísimo José Andrés Aceves. Un charro. Inicia tiempo para que se desmonte el jinete. Beto, ya podremos decir seis veces. Bueno, pues, no sé, todavía habrá que esperar unos minutos. Votación del paso. Con la base 15 por hacerlo en la segunda vuelta. Un punto de infracción de no quedar de pie al apearse. 14 puntos del paso. Amigos, estando bien informado con verdad la historia y nacimiento del charro completo, esperamos que siendo del conocimiento de toda la afición, quede en justicia. Honor a quien honor merece. Este documento próximamente aparecerá en la biblioteca virtual de la Federación Mexicana de Charrería. Y agradecemos a don Sergio Hernández Morones el obsequio que nos hizo de él. Muchas gracias. Se inició tiempo para 200 prendas. José Andrés Aceves despidiendo y regresando. Se despide del respetable público. Venga la ovación, venga el aplauso. Seis veces campeón nacional de charro completo. José Andrés Aceves, el amigo de todos. Y bueno, ahí abandona el ruedo para invitar al siguiente competidor. Con 254 puntos y una actuación fenomenal como nos tienen acostumbrados, José Andrés vuelve hoy a ceñir la corona del campeonato de charro completo. En este año se corona seis veces campeón nacional, pero cabe mencionar que hoy hace la hazaña de coronarse por quinta vez consecutiva, obteniendo el reconocimiento de todos ustedes. Con 16 años, aquí en Zacatecas se coronó por primera vez. Y hoy por hoy, viene a refrendar su calidad. Viene a refrendar ese apoyo familiar que desde niño ha tenido por parte de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, de donde viene la herencia de este gran charro.
Además, recibe una hermosa potranca dosquiera a Cuero Estef Crom, es el nombre de esta yegua, nieta por arriba de Custom Crom y por abajo es nieta de Wimpy Little Step. Una excelente potranca dosañera. ¡Felicidades, campeón! El reconocimiento del señor gobernador, excelente anfitrión de toda la familia Charra Contador, Alejandro Tello, y obviamente del presidente de la Federación Mexicana de Charrería, ingeniero Leonardo Dávila Salinas, y todo el Comité Directivo Nacional, pero principalmente de todos ustedes, público, que ha sido testigo de esta gran hazaña, el sexto campeonato de charro completo de este atleta de primera categoría. Bueno, yo primero que nada quiero felicitar a José Andrés por este triunfo, que no es nada fácil, el sexto campeonato, el quinto seguido, y que nomás le pido el favor que no deje de practicar, de echarle ganas, de no perder el piso, de ser lo humilde y sencillo que ha sido siempre. Yo le quiero decir a mi hermano que estoy muy orgullosa de él, que sigue así de humilde como es y con esa dedicación increíble, porque él se apasiona con este deporte, y pues decirle que lo quiero mucho y que siga así. Yo le quiero decir que estoy muy orgullosa de él, que siga como es hasta hoy, que no pierda el piso y que le siga echando ganas. José Andrés Aves en Chiringas, y les mando un saludo a toda la gente que sigue a Nueve Suertes. Gracias por todo su apoyo y que estén muy bien.